Buenos días, buenas noches chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están Buenas todos? noches, licenciado. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Nada, estaba aquí resolviendo unos problemas técnicos. Mil disculpas, creo que hoy no podremos encender la cámara porque tenemos problemas ahí con el Inter, ¿verdad? Okay, de acuerdo, licenciado. Ni modo. Pero ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos. Vamos a arrancar. Quiero ver, hoy nos toca un tema, veamos, súper interesante. Vamos a ver también la resolución del laboratorio del jueves. A ver cómo es que era. Y hoy vamos a hablar sobre posicionamiento, si no me equivoco, posicionamiento y quiero ver. Posicionamiento y propuesta de valor. Posicionamiento y propuesta de valor. Eso es lo que vamos a ver ahora. Así que veamos. Veamos, veamos, chicos. Estamos viendo lo que es analítica web, ¿verdad? No sé si la terminamos de ver. Bueno, ahí nos hicimos un paréntesis y medio armamos una campaña en Google Ads, ¿verdad? Ya está Así subido ese video, si no me equivoco, ya está subido ese video, pues ya subió. es. Sí, ya está. Entonces, ahí están, pues, por lo menos una guía rápida de cómo hacer una campaña en Google Ads. Y algunos tips algunos tips también que les pueden servir en la campaña. Bueno, la analítica, quiero ver, es un procedimiento mediante el cual recaba información relacionada con los usuarios que visitan una página para realizar un análisis estratégico y optimizar su estadía en el sitio, por lo cual existen varios tipos de herramientas analíticas, como por ejemplo Google Analytics. Creo que vimos Google Analytics, ¿verdad? Más o menos. Es que nos quedamos haciendo la campaña, ¿verdad? Parece que nos comió el tiempo. Pero vamos a ver si podemos acceder. Vamos a acceder a Google Analytics para que veamos así rapidito que nos quedamos a medias con la clase del jueves. Lo vamos a ver acá. Y vamos a ver si podemos accesar también. Vamos a ir a Facebook también. Google Ads. Ah, no, perdón, era Google Analytics. Una cosa, un detalle bien interesante que siempre hay que tener a la mano la tarjeta de crédito de débito porque es lo primero que le piden las plataformas. Veamos. Estas plataformas poco pesadas.
encontraba que esa sesión. Bueno. Vamos a ver. Bueno, les debo el Google Analytics para la próxima clase, chicos. Pero vamos a ver Facebook. Eso sí. Es nuevo. Me voy a donde dice administrador de anuncios. Y ahí pues le voy a iniciar sesión. Disculpe, licenciado, yo no puedo ver, solo veo donde se intentó loguear, que dice Matthew Pierini, y después de eso ya no veo nada. Ah, ok, perdón, perdón, sí, abrí otra ventana. Lo siento. Muchas gracias. Vale, voy a repetir el procedimiento. Vine aquí y digité lo que es Business Manager Facebook. Y me fui donde dice administrador de anuncios. Muchas gracias. Con gusto. Me voy a iniciar sesión. ¿Por qué me voy a administrador de anuncios? Bueno, resulta que Facebook tiene un montón de plataformas. Está lo que es Facebook Insight, está Business Manager, que es este, está pues el Facebook como lo conocemos, está también el, ay, se me ha ido el nombre del otro. Exacto, Mira el suite. Suite. El Suite, así es. Tiene varias. Lo que estás tratando de hacer ahora es integrarlas. Van como paso a paso, ¿verdad? Integración. Buenas noches, Francisco. Este código lo mandan, se lo mandan al celular. Así que siempre es diferente. ¿Por qué verificación en dos pasos? Esa verificación en dos pasos es peligrosa si uno se le olvida qué dispositivo registró. Esa verificación de dos pasos me cae mal. Yo perdí una cuenta, sí. Sí, me imagino. Ay. Vamos a ver, vamos al Ministerio de Anuncios. También Google tiene varias plataformas, ¿verdad? En relación a marketing digital. Está el Google Tag Manager, está el Google Analytics, está el Google Ads, ¿verdad? Y entre Google Analytics está el Google, el Universal Analytics y el Google Analytics 4. Ahora bien, hasta el 23 de diciembre va a existir la plataforma de Google Universal Analytics. La van a eliminar. Esta es la plataforma donde se hacen los anuncios del marketing digital en Facebook. Es esta. Porque por ahí me estaban preguntando y me decían, mire, yo estoy tratando de darle promocionar publicación para poder vender y no vendo nada. Ahí nunca van a vender nada. Podrían vender, pero remotamente. No es como esta. Esta está diseñada para eso. Esta es la plataforma que se ocupa para vender. Para que termine de cargar. Esta plataforma es bien pesada. Eso sí, les advierto. Tienen que tener una máquina más o menos. Si no, pues van a tener que tener mucha paciencia. Porque sí es bastante pesada esta plataforma. Lo que hice yo, me fui al inicio y aquí.
Bueno, voy a buscar la cuenta. Hay un detalle, en relación a lo que es esta plataforma, solo le permite tener máximo cuatro cuentas suyas. Cuatro cuentas. Si usted quiere más, tendría que otra persona como ser, digámoslo así, u otro perfil quizás, digámoslo así, tener el acceso como administrador y lo agregan a usted. Por ejemplo, yo tengo todas estas cuentas, pero estas cuentas no son mías, sino que son de clientes. Entonces, estamos, me han agregado a mí y ya voy a explicar la otra semana más o menos cómo es que se agrega y todo eso. A ver. Buenas noches, Yanira. ¿Está explicando cómo crear una cuenta o página web? No, lo que estoy haciendo ahorita nada más es que me estoy metiendo a la plataforma de Facebook donde se hacen los anuncios, solo para mostrar nada más las estadísticas, porque estábamos hablando pues de estadísticas el día jueves. Ya para como ir cerrando y concluyendo ese tema, estábamos viendo eso. Ahí se me, por error, yo me salí. En el caso de Google Analytics me salí por error de la sesión y tendría que buscar la clave ahorita porque no recuerdo cuál es. Entonces, pero la de Facebook sí, así que la de Google Analytics se la debo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el menú, que tenemos administrador de anuncios, configuración del negocio, administrador de eventos, ajuste de cuenta publicitaria, calidad de la apuesta publicitaria y el Insight, ¿verdad? Facebook Insight. Y aquí tenemos pues los submenús. La biblioteca multimedia, opciones, la facturación, configuración del negocio. Sí, en otra clase me voy a meter un poquito más detenidamente. A ver, aquellas opciones más importantes, ¿verdad? Porque esta plataforma es bastante, bastante robusta, igual que las de Google son bastante robustas. Pero iremos quizás a lo más importante. Bueno, ahorita me voy a ir a administrador de anuncios. ¿Dónde están los anuncios? Que me puedo ir acá o me puedo ir aquí, ¿verdad? Los tres puntitos y elegir administrador de anuncios, que es Yo lo tengo mismo, nada una más que en duda, un lugar. licenciado. Dígame. En el business manager, digamos, su cliente, por ejemplo, el que tenía ahí, Escuela Cristiana Maranata, ya tiene que tener un business page, vea, una página de negocio para que usted lo pueda conectar aquí. Sí, ya tendría que tener una página de negocio. Y Tendría usted que se lo tener. conecta. ¿Cómo lo conecta? ¿Tiene que tener acceso a su usuario y contraseña o cómo lo hace? No, lo que hacen es que me hacen administrador de la página. Ah, ok. Entonces ahí accedo desde mi perfil como administrador. Ok. ¿Ok? Vale, aquí. Y ahí es donde, perdón, la última. Y ahí es donde usted decía que solo puede tener hasta cuatro, ¿verdad? Sí, aquí en esta donde estoy, mías hasta cuatro. Ah, Las okay, o mías sea que propias hasta cuatro. si lo hacen administrador de 5, 6, 7, 8 páginas, las puede seguir agregando. Ah, sí, yo tengo más de ocho, Ah, como ok. unas 10 o 12, no sé, no las he contado, ya las vamos a ir a contar. Ok, muchas gracias, perdón la Ok, interrupción. no, 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 está bueno, para eso estamos, buenísimo. Vale, estas son algunas campañas que se han corrido. Eso es bien interesante. Usted se fija, esto no es muy usual. Esta cantidad de dinero no es muy usual, pero aquí se hizo una estrategia bien interesante y es aparte de la segmentación, porque Facebook, para vender en Facebook se segmenta, es en base a perfiles, una segmentación. Caso contrario de Google, Google es por palabras claves, Facebook es por segmentación. Pero, ¿cómo hicimos para que esta cantidad de dinero pudiera producir algo? Bueno, hicimos una, y cuando lo veamos ya más detenidamente, lo voy a mostrar, que hicimos una segmentación geográfica también. Es decir, este anuncio, estos dos anuncios, bueno, este fue el año pasado y este de este año,
se mostraron en ciertos lugares de San Salvador, no en todo el país. Entonces, por eso se optimizó el presupuesto. Esto fue una de las estrategias que ustedes utilizaron. Se optimizó el presupuesto de este cliente y por esa razón, esta cantidad de dinero que es risible, porque esta es una cantidad de dinero risible para una campaña de marketing digital y que funcione, fue por eso. Esa fue una de las estrategias que se utilizaron. O sea, aparte del perfil que se diseñó, se utilizó una segmentación geográfica para ir a ciertos puntos específicos de San Salvador. Y por eso es que esta campaña dio resultado con este presupuesto tan pequeño. Y aquí vemos lo que quería que viéramos, ya los resultados de la campaña. Cuando hablamos de impresiones, hablamos de las veces que salió el anuncio en la red social, las redes sociales. Y el alcance es las personas que lo vieron. De aquí, estos fueron los resultados, son los leads. Es decir, esta fue una campaña, justo como lo que vamos a ver, es una campaña de mensajería, de Messenger. No tiene landing page, sino que directamente al Messenger. Y aquí tenemos que en esta campaña de acá, creo que fue la del año pasado, fueron 236 leads, es decir, 236 personas que se comunicaron con la institución. Y esta es la que se está corriendo ahorita, que son 167 leads. Vamos a ver. Yo quiero aprender a hacer una cuenta para poder vender, pero no sé si nos va a enseñar a hacer una página web o cuenta para vender. Yo no sé nada de esto. ¿Habrá algún video, algún paso a paso? Sí. Vamos a la próxima semana vamos a ver detenidamente esto. Me voy a detener a hacerlo casi que paso por paso, ¿verdad? No vamos a hacer sitio web porque la campaña que vamos a utilizar es una campaña de mensajería, igualito que esta. ¿Sí? Aquí ven error en la cuenta, pero aquí nos pegó un error porque creo que el video que se estaba utilizando como que no mucho casaba, entonces hay que reemplazarlo. Este es el error que está ocurriendo ahorita. Pero eso, ya en estos días, pues se va a arreglar eso. Entonces, aquí tenemos pues los resultados de esta campaña. Esta creo que lleva 2 meses con 167 leads, es decir, prospectos. Es una cantidad bastante grande, sinceramente, para lo que es una campaña de marketing digital. Estos números son bastante buenos. Bastante, bastante buenos. De acá. Esta fue otra campaña. Aquí no recuerdo por qué casi no pegó. Fueron 30 de leads. Pero bueno. Entonces, es lo que me interesaba era esta parte de la analítica. Aquí podemos sacar conclusiones. Por ejemplo, vaya, supongamos que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podemos nosotros hacer como igual acá, 6 campañas. 6 campañas. De las 6 campañas, podemos nosotros decir, ok, de estas 6 campañas, esta no me tiró nada, esta muy poquito, esta nada y esta nada. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a suspender todas estas. Pum, 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 las suspendo. ¿Por qué? Porque voy a redirigir todo mi presupuesto acá. Esa es una de las estrategias que se utiliza en base a los números que nos tira, ¿verdad? En base a los números que nos tiran. Entonces, decimos, ok, entonces, y de aquí yo puedo hacer un análisis y decir, ok, ¿cuál de estas dejo? ¿Puedo quitar este, solo dejar estas dos o solo dejar una? El logo de la empresa no deja ver. No deja ver qué. ¿Ven ustedes la pantalla, chicos? Sí, yo lo veo completo. Ok, perfecto. Yo lo veo también completo. Sí, sí Ella lo está veo. en celular, si lo tiene acostado, si le cubre, pero al pararlo ya no le cubre. Ah, ok, si está en celular Ponga tiene por que. Ok, tiene que girarlo. Ok, perfecto. Solo minimícenlo, me están diciendo aquí, Yanira, que solo lo minimicen. Francisco. Vaya, vamos a ver. Bueno, ya han visto eso, pero sí la próxima semana nos metemos ya de lleno a esto exactamente, para ir paso a paso, ¿verdad? Así que no nos hemos puesto a hacer sitio web, sino que si nos comenzamos a hacer un sitio web y empezamos a hacer una landing, el curso duraría mucho más, ¿verdad?
Entonces, pero lo hemos querido hacer quizás la forma más práctica posible y más funcional posible y menos complicada. Que sería pues hacerlo de esa manera, ¿verdad? Así como está funcionando esta campaña, exactamente esta, que es una campaña de mensajería. Bueno, vamos a ver. Vámonos a pasar lista. Más rápida. Ahí estamos lunes 5, ¿verdad? Sí. Ahí de Marisol. Excelente. Bien. Ana Ruth Fuentes. Presente, licenciado. Ana Yanira Mendoza. Presente, profesor. César Augusto Pérez. Presente. Bori ya no se asomó. César Reinaldo Rivas. César Reinaldo. ¿Está? Okay. Claudia Lisset Velázquez. Claudia Lisset. Presente. Eso. Estoy. Está bien. Vamos a ver. Cristia El Chávez. videito justito. Presente. Teacher, Presente. teacher. Profe, Okay. licenciado, es que me confundo con inglés. Está bueno, no importa. Excelente. Fernando Enrique Rojas. Buenas noches, presente. Buenas noches. Francisco Alejandro Hernández. Presente. Perfecto. Gabriela Elizabeth Guzmán. Presente, profe. Ok, Gladys Sofía Calderón. Gladys Sofía. ¿Está? Gloria Elizabeth Linares. Estoy Buenas noches, aquí. presente. Ok, Gladys, ya la escuché. Perfecto, Gloria, ya la apunté. Gracias. Gloria Eriselda López. ¿Está Gloria Eriselda? Ok, Jesús Arnoldo Arauz. Presente. Muy bien. Kenia Astrid Martínez. Acá estoy presente. Excelente. Mayra Roxana Vilorio. Presente, profe. Ok. Noé Nehemías Rodríguez. Noé Nehemías. Está Nuri Mabel Martínez. Ok, perfecto. Óscar Baltasar Meléndez. Presente, teacher. Ok. Patricia Lisset Romero. Presente. Bien, Ricardo Antonio Velar. Presente. Rosibel Marisol Hernández. Presente. Ok, Estefanía del Carmen Hernández. Presente. Xiomara Belloso. Presente. Xiomara Abrego. Presente. Bien, Yesenia Acosta. Presente. Okay, Francisco Orlando Olivares. Presente. Bien, Marcela Patricia Aguilar. Okay, Presente. y David Calderón. Presente. Perfecto, va, ok. Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar sobre posicionamiento, ¿verdad? Hablar sobre posicionamiento. Y ahí vamos a hablar sobre branding también. Acá. Bueno, como dijimos la vez pasada, el posicionamiento es la imagen o idea que queremos que piense o que piense el consumidor de una marca, ¿sí? Y al nosotros posicionar la marca se genera un brand equity, es decir, un valor de marca. Cada marca tiene su valor en la mente del consumidor.
Y eso se hace a través del branding. ¿Branding qué es? Branding es la técnica que yo ocupo para posicionar esa marca. Eso es branding. ¿Sí? Lo que habíamos, una de estas láminas, pues la repetimos la vez pasada, que esto es lo que hace la empresa y esto está en la mente del consumidor. ¿Verdad? El brand equity y el posicionamiento se logra con el tiempo, no es de la noche a la mañana. Ahora bien, ¿cómo crear una marca? Bueno, número uno, definición del objetivo de la marca. ¿Qué va a hacer esa marca? A partir de un estudio de mercado y la segmentación del mismo, se debe tener en cuenta a quién nos vamos a dirigir. De este modo, las estrategias de posicionamiento obtendrán mejores resultados. También tenemos que pensar cómo queremos ser percibidos. ¡Ojo con eso! ¿De qué manera o cómo queremos ser percibidos? El precio tiene mucho que decir en este apartado, ya que no se percibe igual un Rolex que un Casio, a pesar de que ambos son relojes. Hay que tener en cuenta que las, bueno, puse cinco, son cuatro P's del marketing. La del precio es la única que genera rentabilidad. Número uno, hablando del nombre, el logotipo, el color y el eslogan. ¿Sí? Estas variables son las que prácticamente le dan vida a la marca y definen el posicionamiento que deseamos alcanzar. Entonces, ojo chicos, a partir de aquí vamos a ir armando todo esto. Tienen que armar su logo, el nombre de la marca, de su marca. Si ya la tienen, buenísimo. Si no, hay que crearla. ¿Ok? Entonces, vamos a tener el nombre, el logotipo. Los colores tienen mucho que ver, el tipo de letra, los colores, el gráfico y todo eso. Y el eslogan. El eslogan es muy importante porque es quizás una de las partes más importantes porque es la idea que queremos transmitir. ¿Ok? Por ejemplo, si de repente digo, si es Bayer, es bueno. ¿Qué idea estoy transmitiendo ahí? Que son productos de alta calidad. ¿Verdad? Por decir un eslogan. Y ahí podemos ir mencionando varios eslogans adicionales. Eslogan adicionales. Diferenciación de la competencia. Esta es la parte de la estrategia de branding que está centrada en el desarrollo de la personalidad de la marca. Y guarda relación con los valores que se quiere resaltar de la marca frente a sus competidores. Los atributos de la marca y los valores que representan deben definir perfectamente. Por ejemplo, aquí podemos hablar de Coca-Cola versus Pepsi. Son totalmente diferentes, aunque ambos son refrescos de cola. Uno es rojo y la otra contraparte es azul, ¿verdad? Como quien dice, soy todo lo opuesto. O sea, que si fuera negro, la otra contraparte fuera blanco. Así. Entonces, de esa manera se diferencia, pueden diferenciarse, ¿verdad? Y aquí podemos aplicar todo lo que hablamos en las clases pasadas sobre estrategias de posicionamiento. Si usted quiere que sea un producto parásito, si no quiere que sea un producto parásito, si va a ocupar la estrategia del seguidor, cuál va a ser, si no, quiero ver qué otra cosa, cuál va a ser su diferenciación, qué se va a diferenciar de su competencia, tanto en el nombre, el color, el eslogan, como lo que va a hacer, qué es lo que va a transmitir su marca. Eso es algo muy importante, tiene que ver cuál es el posicionamiento, ahí entramos en la emoción. Los clientes no son y no compran en la mayoría de veces por raciocinio, sino por emoción. ¿Qué emociones evocaremos? ¿Qué emociones transmitiremos? Eso es algo muy importante. Y un detalle muy importante es, cuidado con el posicionamiento de la competencia. Eso es algo muy importante. No se vaya a meter ahí, tiene que ir a analizar cuáles son sus competidores y no meterse allí. ¿Por qué razón? Porque, aquí en El Salvador pasó un caso garrafal, pero un error garrafal. Hace muchos años, no sé si les conté, hace muchos años, cuando todavía existía el Bigues, yo creo que todavía existe, pero no como antes, pero todo el mundo sabía que las hamburguesas más grandes eran las del Bigues. Tenían hasta una media libra, una hamburguesa gigantesca, que le llamaban media libra. Entonces todo el mundo, hamburguesas más grandes, ¿cuáles eran? Las del Bigues. Ese era el posicionamiento que tenía. Entonces de repente Burger King sacó una publicidad diciendo que ellos tenían las hamburguesas más grandes. ¿Qué creen que sucedió? Inmediatamente el consumidor, ¿en quién pensó? En Bigues. En Bigues.
Fue un error terrible. Y mire que lo interesante es que se dieron cuenta rápido. Porque ese anuncio solo salió unos cuantos días y jamás volvió a aparecer. Porque se dieron cuenta del error que estaban cometiendo. Que saliendo y metiéndose en el posicionamiento de la competencia, imagínense. Inmediatamente la gente rápido recuerda. Es como que si yo pusiera, es como que si yo dijera, por decir algo, Ryzen, la marca Ryzen, ¿verdad? Si es Ryzen, es bueno. ¿Qué voy a acordarme? De Bayer, no de Ryzen, ¿verdad? Entonces, es lo que sucede. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? La diferenciación. ¿Qué es lo que va a emitir? ¿Qué emociones va a emitir? Y aquí, pues, acordándonos de las estrategias de posicionamiento, atacarse uno mismo, es decir, sacar otras marcas adicionales. Si el que llega primero, es decir, el método del flanqueo, el inventar una categoría, ¿verdad? También el nombre, el posicionamiento en base al nombre, posicionar versus la marca versus la empresa son diferentes estrategias de posicionamiento, reinventar una categoría o subcategoría, lo que estamos hablando, volver un defecto a una virtud, precios altos, precios bajos, y atacar las desventajas de la competencia. O sea, todo eso son estrategias básicas de posicionamiento, aparte de las que vimos en las clases pasadas, ¿verdad? Que ahí están los videos. Y, ¿ok? Ahora bien, vamos a ver acá. Los términos que conforman la estructura y la esencia de la marca. Número uno, la visión. ¿Cuál es la visión de la marca? La promesa de la marca. ¿Qué nos promete la marca? Los atributos. Es decir, ¿cuáles son las características? ¿Cuáles son esas características y beneficios de la marca? Y por último, la emoción que la marca transmite. Igual me voy a llevar las cosas y las voy a andar en el carro por cualquier cosa. ¿Verdad? Y pues llego mañana. Ok. Entonces. Tarea. Comencemos a crear la marca, ¿verdad? Con todo eso que estamos viendo. La visión, la promesa, los atributos, la emoción de la marca. El nombre. La definición de los objetivos de la marca, el posicionamiento de la marca, las estrategias, la diferenciación, la emoción. Rosibel, díganos. Vaya, son dos preguntas que tengo. Dele. La primera, en esto que vamos a hacer, si nosotros no tenemos ningún negocio definido de algo que hagamos, supongo que lo vamos a inventar. Claro que sí, ahí sí le va a tocar inventar. Vaya, y la segunda es que en mi caso, el único emprendimiento que yo tengo y ha sido siempre es de vender juguetes y ropa americana. No sé si ese negocio me serviría para este trabajo que vamos a realizar. Claro que sí le serviría. Lo que puede hacer es inventar la marca de su bazar, por decir algo. Bazar en línea. Ah, okay. Ajá, entonces ahí podemos empezar. Hay que crear el logo. No importa si de repente, mire, fíjese que no me quedó muy bonito, no importa. Si no maneja herramientas tecnológicas, tampoco importa. Lo puede hacer así a mano. No importa, lo colorea y todo. Okay. Y le toma la foto. Yo solo uso Canva, pero así, okay. La versión gratis. Está bueno, está bueno. No, la versión gratis tiene buenísimas, buenísimas opciones, la verdad. Sí. Pero no importa si no le queda tan bonito, tan feo, acordémonos que estamos aquí practicando, ¿verdad? Lo importante ahorita no es tanto lo bonito del logo, sino lo que vamos a hacer con todo, ¿verdad? Así que no se preocupe si le quedó así medio torcido de lado, no hay problema. ¿Ok? Así que, perfecto. No sé si alguien más tiene preguntas. Quizás un comentario, licenciado. Mi caso, como yo llevo encomiendas, ¿verdad? Ajá. Ah, sí, por ejemplo, yo uso un eslogan que dice, llevamos tu amor hacia las manos de tu familia en El Salvador. Y la gente lo ha tomado bien, o sea, no solo son encomiendas, es tu amor el que llevamos. Y la gente lo ve, nos ha funcionado. La verdad que está muy bonito el eslogan. Solo una observación, si lo pudieran acortar sería fantástico, pero en sí el eslogan está bonito, está muy bonito. Por eso me metí a marketing, o sea, para mejorar. Sí, la esencia del mensaje está muy bonito, pero sí lo siento un poquito largo. Mi recomendación es que lo acorte, sea lo más cortito posible. Okay. Perfecto, Francisco. Hola, hola, Francisco.
No le oímos. Ahorita, profe, buenas noches. Hoy sí, ya fuerte y claro, dele. Solo quería hacerle la pregunta cuando hablamos de personalidad de la marca. A ver si me puede explicar un poquito porque no entiendo mucho ese concepto. Ah, ok. Cuando hablamos de personalidad de la marca, estamos hablando de qué es lo que va a transmitir la marca. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a transmitir? Por ejemplo, cuando usted conoce a una persona, usted comienza a interactuar con la persona y usted de repente comienza a darse una idea de qué tipo de personalidad es esa persona, qué tipo de personalidad tiene, si es alegre, contento, si es enojado, si es callado, ¿verdad? Todo eso se transmite, ¿verdad? Uno lo observa. Entonces lo mismo sucede con la marca. ¿Qué tipo de personalidad tiene la marca? Es una personalidad alegre, ¿sí? Seria, sofisticada, dependiendo de lo que vaya a vender. Por ejemplo, el icono de Apple. ¿Qué es lo que me transmite a mí? Me transmite productos de alta calidad. Estatus. Estatus. Yes. La M de McDonald's, ¿qué me transmite a mí? Lo que pasó con María Servipronto. ¿Cómo fue? Lo que pasó con María Servipronto y McDonald's. A los 3 meses había quebrado Mac de Servipronto, porque no era la marca McDonald's. ¿Se recuerda de ese sí, caso? Sí, sí, recuerdo ese caso. Así es. Sí, allí quebraron, realmente sí, ¿verdad? Necesitaban un posicionamiento más fuerte, porque cómo iban a competir con un posicionamiento de McDonald's, será bien difícil. Tendrían que haber hecho cabal más publicidad en ese sentido. Porque lo que hubieran hecho mejor era un relanzamiento de marca. Porque Servipronto realmente se percibía como hamburguesas de no tan buena calidad. Esa era la percepción, por todo el relajo que había sucedido. Entonces, era mejor hacer un relanzamiento de marca con nuevos productos. Hacer algo distinto, ¿verdad? Quizás un menú nuevo, quizás siempre vendiendo hamburguesas, pues, pero algo que lo diferencie, ¿verdad? Algo que lo diferencie. Eso sí les hubiera funcionado más en vez de quedarse con la marca Servipronto. Pero bueno, vamos a ver, sigamos. Vamos a hablar del brand equity. Dijimos que brand equity, ¿qué es? El valor de marca, ¿sí? Es el valor que tiene la marca para el consumidor desde el punto de vista de la capacidad para generar más venta gracias a su notoriedad. Es decir, si la marca no fuera tan notoria, los consumidores tendrían que comprar menos sus productos y servicios. En esencia, en la mente y el corazón del consumidor. Eso es el brand equity. Factores que ayudan al brand equity. Número uno, el reconocimiento de marca, la calidad y, obviamente, la parte del social media, ¿verdad? Vamos a ver qué tenemos acá. Veamos. Aquí me están escribiendo, ok. Sofía dice, profesor, tengo una venta de obras de arte. Qué interesante. ¿Y obras de arte de qué? ¿De pinturas o cosas así? ¿Qué tipo de obras de arte? Son pinturas hechas por mí. ¿En serio? Sí, pero tengo mi firma. ¿Su firma? Sí, pero nunca las he vendido así. ¿Nunca las ha vendido? Bueno, esta es la oportunidad. Online. Esta es la oportunidad para que las pueda vender. Ok, pero vamos a ver. Ajá. Y se le puede escribir a usted por si me... No sé, es que como nunca he pensado. Sí, pero de todos modos vamos a estar trabajando pues en la clase. La próxima semana son clases más prácticas que otra cosa. Gracias. Ok, vamos a tratar de avanzar para empezar esta semana un poquito con eso, ¿verdad? Porque sí es un material bastante pesado el que viene. ¿Se puede hacer una marca de un servicio de taxi? Por supuesto que sí. Hay miles, no miles en El Salvador, hay un montón de marcas de servicios de taxis. Acacia es una, Acobami es otra, y así hay un montón, ¿verdad? Sí, Sofía, me puede escribir el WhatsApp, no hay ningún problema. Vamos a ver, sigamos. Ahí está. La relación con los clientes es como el matrimonio, ¿verdad? ¿Cómo es el matrimonio? Que se espera que dure toda la vida. Lamentablemente no pasa, pero
en la vida real, pero así se espera. Ni modo. Gracias a Dios no pasa. ¿Cómo? Gracias a Dios no pasa, le dije. Gracias a Dios no pasa, tiene razón, Mayra, lo siento, cierto. Ni modo, hay algunos que no tuvimos esa suerte, ¿qué vamos a hacer? No me diga que usted tampoco tuvo suerte. ¿Ah? Tampoco. Solo no. 15 años. ¿Cuánto? 15 años. 15 años estuvo. Mire, yo también, mire qué casualidad. Tuve 15 años casado. Ya le duró la mala publicidad. Ni modo. Yo 12 años casada y todavía no me divorcio, pero ya no estoy en eso. Ya no está en eso. Con bueno, ganas. Mire, lo importante sí. Es salir, ¿verdad? Ya, de ahí. Sí. No, es que mire, lamentablemente, pues uno se casa esperando que dure para siempre, ¿verdad? Pero ni modo. Así es la vida, ¿verdad? Vale la pena invertir para el divorcio, amiga. Sí, pues, para eso sí. Estamos aprendiendo, para generar dinero. Cabal, cabal. Pero bueno, lo importante es continuar y salir adelante, ¿verdad? Uno aprende de los errores, la verdad. Uno aprende de los errores para no volverlos a hacer, así que, ¿qué vamos a hacer? Uno aprende a no ser fácil, profe. Sí, pues sí, uno aprende a no cometer los mismos errores. Pero bueno, digamos. Nuestro trabajo es que el posicionamiento que estoy diseñando sea el equity del consumidor. Es un trabajo, obviamente, constante mes a mes. Veamos. ¿Cómo se crea el brand equity? Pues número uno, empezamos con el awareness, es decir, el reconocimiento de la marca. O, en otras palabras, aunque no sepa bien lo que hace, es decir, el cliente no tiene ni idea que usted existe, y de repente empieza la publicidad y dice, oh, ok, ya escuché la marca, pero no tengo ni idea de lo que hace, ¿sí? Ese es el awareness, es reconocimiento. De ahí viene el performance, es decir, el desempeño, que se empieza a asociar, es decir, hablando, ya hablamos de beneficios, y hablamos que sí o no cumple lo que promete, ¿verdad? Como por ejemplo, de repente, eso es muy común, por ejemplo, en el caso de Mayra, de los champús, ¿verdad? Que ese champú de limpieza profunda, a ver si es cierto. O el de caballo. ¿Cómo? O el champú de caballo, que también. Ah, el de, sí es cierto, el de caballo, famoso ese champú. Vamos a ver, ahora bien, cuando hablamos de performance, es decir, si cumple o no cumple lo que hace, es cuando un producto cumple con lo que promete, las expectativas, cuando el producto cumple con el beneficio que dice, cómo se desempeña, ¿verdad? Si hay marcas que forman su estrategia en este pilar, que gira en torno a la marca o al producto, como por ejemplo, Gillette, es una marca que gira en torno a eso. Dice, Gillette es verse bien, o sea, está diciendo calidad, ¿verdad? Es decir, y los anuncios de Gillette, ¿cómo es que sale, verdad? Está enfocado en el desempeño del producto, ¿ok? Hay otras que buscan más imagen, hablamos de la personalidad de la marca, ¿verdad? Cuando ocupamos artistas, modelos, pueden ser, por ejemplo, una solidez de un banco, etcétera, que buscan más imagen que performance. De ahí sigue lo que es el juicio, es decir, la percepción, de acuerdo al desempeño de la marca, uno como que tiende a juzgar la marca, dice, ok, si lo hace, no lo hace, lo hace regular, lo hace buenísimo, ¿sí? Ahí está en esa parte, la percepción de la marca. Y luego vienen los sentimientos, es decir, la fidelización. Lo que la marca nos hace sentir, ¿sí? Ahí empieza lo que la marca nos hace sentir. La fidelización es la poder más poderosa de todas, la fidelización emocional es la fidelización más poderosa de todas, es decir, unir los sentimientos a la marca. Y hay estrategias que lo hacen. Por ejemplo, yo recuerdo hace años que la marca Maggi, las de sopas, sacaron un subcomercial donde aparecía la abuelita haciendo la sopa, ¿verdad? Como, o sea, como que la persona ya había crecido, estaba recordando, ¿verdad? Cuando estaba pequeño. Y de repente uno y le pasaba lo mismo, ¿eh? ¿Sí o no?
Le pasaba exactamente lo mismo. ¿Y qué es lo que sucedía? Pues querían hacer eso, ligar la marca a las emociones, a ese recuerdo, ¿verdad? De la abuelita haciendo la sopa, ¿verdad? Y que uno se la tomaba y todo, etcétera. Aunque a veces a los chicos no les gusta la sopa y uno cuando crece decía, ay, me acuerdo a mi abuelita cuando hacía la sopa. Y ahí sí ya no gusta. Hoy solo Maruchan, dicen los hipotes. Cabal. Es cierto, solo Maruchan. Pero bueno, aquí tenemos la ecuación del valor. Es decir, el valor es igual al equity entre el precio. Aquí podemos sacar, pues, qué tanto vale mi marca. ¿Sí? ¿Qué tanto vale? El valor es lo que obtienes por lo que pagas. Aquí tiene que ver con la expectativa, porque muchas veces lo que cree que cuesta no es lo que cuesta. Ya voy a explicar bien eso. Objetivo, tener mejor valor que la competencia. Aquí es donde vendemos beneficios y la imagen. Ahora bien, ¿a qué me refiero con esto de acá? Esto de aquí en medio, le dice, aquí tiene que ver con la expectativa. Cuando nosotros comenzamos a crear expectativa con la imagen de marca, muchas veces uno dice, a saber cuánto ha de costar ese producto. Y de repente cuando le dicen el precio, ¡ey! No está tan caro. ¿Por qué razón? Porque jugamos con esa expectativa. Es decir, creamos esa expectativa, creamos ese valor de marca de tal manera que cuando nos dicen el precio hasta nos ponemos a reír, ¿verdad? Ey, yo pensé que valía más, ¿verdad? Ah, pues sí lo voy a comprar. Entonces ahí es donde entra pues todo eso, ¿verdad? Y es donde entra obviamente pues la publicidad. ¿Cómo aumentar el valor de marca? Bueno, hay dos estrategias. O subo el equity o bajo el precio. ¿Ok? Si aumento el precio, tengo que aumentar mi equity, es decir, mi valor de marca, porque estamos jugando con el valor de nuestra marca, lo que percibe el consumidor de la misma. La clave es que nuestro equity sea mejor que el de la competencia. Por ejemplo, estábamos hablando hace unos días entre la Coca-Cola y la Bicola, que la Coca-Cola va aumentando de precio. ¿Por qué? Porque tiene un mejor valor de marca. ¿Sí? Un mayor valor de marca. Y no tiene ningún problema con eso. La gente siempre compra. En cambio, si la marca... ¿Cómo? Por la calidad del producto. No es tanto la calidad, porque la Bicola no es mala, ¿verdad? Pero sino la marca, el valor de la marca, ¿verdad? Así es. Ahí es donde entra. Usted prueba la Bicola, casi lo mismo sabe, ¿verdad? Casi lo mismo sabe. Pero ¿qué sucede ahí? El valor de la marca es lo que cambia. Sí, el valor de la marca. Por eso es que una de las estrategias de marketing más poderosas que existe es posiciónate primero y vende después. ¿Por qué? Porque cuando nos posicionamos primero, creamos ese valor de marca. Y ya cuando comenzamos a vender, uff, eso va a ser mucho más rápido. Ahora bien, estrategias para aumento de la rentabilidad. Esta rentabilidad no tiene que ver con equity, pero bueno, se me fue esta. Esta lámina. Bueno, vamos a ver sobre la escala de valor. Escala de valor. Y aquí vamos a ir casi que aterrizando. ¿Qué tiene que ver con la propuesta de valor? ¿Qué es la propuesta de valor? La propuesta de valor es aquello que yo le doy al cliente y que le digo, mire, señor cliente, usted va a ganar esto conmigo. Esa es la propuesta de valor. Si usted me compra a mí, usted va a ganar esto. Es decir, ¿y de dónde sale la propuesta de valor? Bueno, la propuesta de valor sale del dolor del cliente. Acordémonos que hay dos emociones que venden, el dolor y el placer. Entonces, del dolor del cliente sale la propuesta de valor, es decir, las soluciones a ese dolor. Por ejemplo, ¿qué se vende más, las vitaminas o la aspirina? La aspirina. La aspirina, 10 a 1. ¿Por qué razón? Si la gente le duele, tómate una aspirina, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, lo mismo sucede. Entonces, venimos nosotros, vamos con el dolor del cliente y decimos, ok, estas son las soluciones que le vamos a dar a ese dolor, a ese problema que tiene el cliente, ¿ok? Esas son las soluciones. ¿Ok, chicos? Hasta ver. Ok. Siempre buscando el beneficio del cliente. Como para... Por supuesto. Exacto. Acordémonos que lo que vende son los beneficios. ¿Qué son los beneficios? Lo que va a ser el producto o servicio para poder satisfacer mi necesidad. O sea, yo voy a comprar por una razón. Y esa razón se llama beneficio. Es decir, ¿qué es lo que voy a utilizar? ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando del taladro? Sí. A mí no me interesa el taladro. Lo que quiero es un hoyo en la pared. Y para eso ocupo el taladro.
¿Ok? Vamos a ver. Eso es la propuesta de valor. O sea, ¿qué es lo que le vamos a entregar al cliente que va a solucionar su problema? Ahora bien, dentro de eso está lo que se llama la escala de valor o la escalera de valor. ¿Qué es eso, la escalera de valor? Bueno, nosotros, una de las estrategias es diseñar diferentes servicios o productos, donde yo voy a llevar al cliente de la mano, pasito por pasito, a cada uno de esos servicios, a cada uno de esos productos. Entonces, entramos con el primero, que se llama lead magnet, es decir, un magneto de prospectos, también conocido como freebie, es decir, es algo que yo le voy a regalar al cliente, no le voy a cobrar, se lo voy a regalar. ¿Sí? Eso es un freebie o lead magnet. ¿Qué es eso? Bueno, el primer servicio gratis, puedo regalar ebooks, puedo regalar información, puedo regalar un video, puedo regalar muestras, puedo regalar, bueno, por aquí tenemos, quiero ver. Tenemos una lámina. Ahí está. Aquí tenemos un listado de lead magnets. Tenemos webinar, masterclass, un checklist, un training, plantillas, guía, ebook, un curso gratis, un congreso online, informes y estudios, casos de éxito, audios, pruebas gratis, trials. ¿Qué son trials? Son, más que todo funciona con las aplicaciones, ¿verdad? Que de repente tenemos, esta aplicación se la damos gratis 30 días, ¿verdad? Uh-huh. O prueba. O una prueba gratis, ¿verdad? Correcto. Cupones o descuentos, consultas, auditorías, cuestionarios o test, sorteos o concursos, los famosos, ¿cómo se llaman? Pero las redes sociales, se me ha escapado el nombre. El giveaway. Exacto, el giveaway. Que hoy es muy famoso el giveaway. Sí, es súper famoso el giveaway. Gracias. Talleres, calculadoras. Y calculadoras de qué, me va a decir. Bueno, por ejemplo, por decir algo. Aquí la compañera que trabaja con envíos, ¿verdad? Puedes hacer una calculadora de libras a kilos, ¿verdad? O de repente calcule cuánto tiene en su maleta, etcétera. Cosas de ese estilo. Kit de herramientas, lista de recursos, predicciones. ¿Y predicciones de qué? Pues, bueno, si usted de repente está vendiendo cursos para Forex, por decir algo, está muy de moda, pues puede hacer predicciones, ¿verdad? PDFs, transcripciones, ofertas especiales, descuentos de reserva anticipada, vista gratuita de un libro, envío gratis, guiones o script, grupos de Facebook, retos, por ejemplo, reto de pérdida de peso, reto de un montón de cosas, ¿verdad? Grupos de Telegram, información más profunda, etcétera. Aquí pueden haber muchos más, ¿verdad? Esto es solo una pequeña lista. Entonces, tenemos nuestro freebie o lead magnet que se lo damos gratis al cliente. Sí, se lo damos gratis, no le vamos a cobrar nada. Entonces, ¿qué va a suceder con eso? El cliente va a decir, ok, me interesa. Y ya cuando tenga la información, ya cuando diga, ok, sí me gusta mucho lo que he recibido, entonces ahí nosotros lanzamos el low ticket. ¿Qué es el low ticket? El low ticket, como dice, pues en inglés es el ticket bajo. Es decir, un producto o servicio que no cueste tanto, que diga, si de repente recibió la información, le pareció la información, información increíble, fantástica, o lo que recibió, el lead magnet que recibió, súper increíble, diga, este primer producto, por decir algo, $20, $15, $10, $7, el low ticket. Entonces dice, ok, probemos, ¿verdad? Porque de repente $7 me lo gasto ahí en el McDonald's, ¿verdad? O en el Burger King, ¿sí o no? Sí, es cierto, a veces uno así piensa. Sí, sí, sí. Uno esto así me lo gasto, mejor le doy uso a esto. Sí, pues sí, me va a servir más, ¿verdad? Entonces esa es la idea, empezamos con el low ticket. ¿Y qué creen que sucede? Esto es algo increíblemente maravilloso. Cuando una persona compra una vez, ¿qué cree que pasa? Es más fácil que vuelva. Exacto, es más fácil que vuelva a comprar. ¿Sí? Entonces,
Le decimos nosotros, usted probó el Low Ticket, le fascinó, me encantó. Entonces, ¿qué cree? Tenemos algo mejor todavía que el Low Ticket, que es el Medium Ticket. Y ahí ya no va a costar ni $20, posiblemente cueste 50, posiblemente cueste 75, ¿verdad? Ya no va a costar los $7, un poquito más. Ok, entonces, bueno, me pareció esa información. Si usted supiera que la otra información le va a ayudar más, o el otro servicio, el otro producto va a ser mejor que el que probó anteriormente. Entonces dice, ok, voy a probar. ¿Por qué? Porque ya se enganchó. Y de repente, pum, vino, por decir algo, ¿verdad? Un ejemplo de los cursos. Porque ya que estamos en un curso de marketing digital. De repente, vendimos el curso básico en $20, ¿verdad? Por decir algo. Pero de repente le decimos, mira, quiero un curso más especializado, donde le vamos a llevar, donde le vamos a dar específicamente todo, pero bien minucioso. Entonces ya cuesta $100. Ya no cuesta 20, cuesta 100. Pero eso sí, llevan todos los kits de herramientas. Ahí todo le explicamos por así, bien desmenuzado. ¡Ah, qué bonito, ¿verdad?! Se escribe la gente. Y de repente, después de eso, le decimos, mire, pero fíjese que le podemos hacer algo mejor todavía. Le podemos acompañar. ¿Sí? Le gustaría que lo acompañáramos. Hacer, ¿ah? Le gustaría que lo acompañáramos a hacer todo el proceso. Entonces ya le ofrecemos un coaching. El coaching ya le va a costar $200. El día del coaching, es decir, lo vamos a ir acompañando en $200. Y de repente usted dice, es más, usted quiere que se lo hagamos nosotros. Ustedes se despreocupen y nosotros se lo hacemos. Entonces, ya es un super high ticket, ya no le va a costar $200, ya le va a costar $350. Pero eso sí, nosotros le hacemos todo. ¿Ok? Entonces. Entonces, así funciona lo que es la escala de valor. Es decir, vamos llevando al cliente de un freebie, algo gratis, a que de repente le damos un low ticket que vaya probando, le encantó y lo vamos subiendo de nivel hasta el super high ticket. Obviamente no todos llegan al super high ticket. La mayoría se queda en el medium ticket. La mayoría. Aquí se queda. En el medio. ¿Sí? Pero sí. Así trabaja uno en los salones para la gente. Exacto, exacto. Así se trabaja. Para hablar de los tratamientos o alguna cosa para el centro y después lo empieza a ofrecer los productos hasta llegar a los. Así es correcto, así es. Y así lo podemos nosotros llevar en todos los negocios, ¿verdad? Por ejemplo, por ahí vender una pintura pequeña, así chiquita, $5, pero mire, aquí en este gran mural le cabría una pintura más grande, lo único que vale quizás unos, ¿cuánto podría valer una pintura grande? No sé, $200, tal vez $100, no sé, los precios de las pinturas, ¿verdad? Y así lo podemos llevar. Ah, las fotos. Ajá, la compañera para empezar. De veras que sí. Tiene que tomarle fotos a la galería. Ok. No sé si hay preguntas, chicos, para ir cerrando, porque ya sé que tienen clase de inglés. No, de mi parte creo que vamos entendiendo. No. Ah, ok, perfecto. ¿Cuándo vamos a presentar el logo y todo lo que debemos hacer? Ahorita pues vayanlo trabajando, podría presentarlo el día de mañana. O pasado mañana, ¿verdad? Si fuera mañana, fuera fantástico, porque ya vamos a ir empezando. Mañana vamos, si no me equivoco, con el buyer persona. ¿Sí? Ya vamos a ir aterrizando, haciendo nuestro buyer persona, es decir, nuestro perfil de cliente potencial. Lo vamos a hacer. ¿Sí? Así que, y hay que ir aterrizando, sí sería quizás el logo para mañana, ¿verdad? Si se pudiera, sería fantástico. Para ir avanzando, porque después viene, usted tiene que hacer su propio buyer persona, entonces va a ser otra tarea adicional. Y así vamos a ir ya para ir aterrizando ya en las campañas. Así que chicos, llegamos hasta acá entonces. Dios me los bendiga a todos. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.